Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saludo como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal. Con toda la información, comentarios, análisis en el equipo de América de Cali. Muchachos, no se los voy a repetir. No, mentira, sí. Porque queremos entregarles premios. Aquí sí los premiamos, los queremos seguir premiando. Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal. Activan esa campanita, ¿cierto? Como les indica ahí la manito. Entran a nuestros sorteos, que tenemos sorteos casi que cada 15 días, con prendas de la América, entradas al Pascual, de todo, y ustedes aprovechan. Además, nos apoyan compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes sociales que encuentran ahí abajo en la descripción. Hagan esas tres cositas y verán, si quieren ganar, ahí deben de estar. ¿Ok? Bueno, muchachos, con relación a los temas, vamos a desarrollarlos. El gran arrepentimiento de Tulio Gómez. Sí, señores. Ya, América, después de una campaña desastrosa, cuando uno tiene una meta, y la meta de la América era avanzar en Sudamericana, ser protagonista en Copa del Play, entrar a los 8, y ninguna de esas metas se cumplió. Cuando uno tiene una meta en la vida a nivel deportivo, como club, y no se cumplen, tiene que llegar el diagnóstico. Y tienen que haber correcciones, ¿cierto? Y acciones que te permitan también tener la posibilidad de que no se vuelvan a presentar los mismos errores. Y que el resultado que vas a obtener sea diferente al que obtuviste por primera vez. Y en ese orden de ideas, hay que decir que nuestro club fue uno de los clubes que más sorprendió el fútbol colombiano, pero no por el buen juego, por los títulos conseguidos o por las situaciones positivas, sino por un bajo rendimiento en el semestre, una mal nómina que no dio los resultados esperados, que realmente no funcionó. Que no ayudó a las situaciones o a que esos resultados se dieran, y muchos al principio pensábamos que la nómina, bueno, o muchos pensaban que era una nómina prometedora. Yo no tanto, y lo manifesté desde un principio, que en la nómina del América había muchos huecos, había muchas situaciones para solucionar. Y en el mercado de fichajes anterior, América se concentró más en traer un técnico de renombre costoso, como el caso de Juan Carlos Osorio, que en contratar jugadores de peso. Y eso hay que decirlo también. Eso hay que decirlo. ¿Ya? Y no se dio ni lo del técnico, ni de los jugadores, ni lo de los jugadores que llegaron a aportar. Y la escogencia de Osorio se convirtió, lo hizo convertirse con el tiempo, por las cosas que hizo mal, por las cosas que no hizo, por sus errores, en el técnico más criticado, y al final terminó saliendo. Ya, malos resultados, planteamientos para con el equipo que lo llevaron realmente a una depresión futbolística tremenda en la América. Llegó Guimaraes a recibir todo eso. Todo, valga la redundancia, desembocó en el despido de Guimaraes, de Juan Carlos Osorio, que fue otra novela. En la llegada de Guimaraes, que afortunadamente se dio, tal vez no en el tiempo que uno hubiera querido, porque estoy seguro que si Guimaraes llega un poquito antes, las cosas se pudieron haber mejorado, ¿ya? Y Osorio se fue por la puerta atrás, peleado con directivos e hinchada. Sin embargo, habían jugadores que también lo defendían, y cierta parte de la prensa, y lo digo con todo respeto, que estaban, sobre todo la prensa fuera de Cali, que estaban con él, que era un conocedor, que un trabajo muy bueno. Bueno, y este martes, ayer, se conoció ya de manera, digamos, directa, confirmada por una persona cercana a Airo Moreno, en este caso su representante, Álvaro Muñoz Castro, acá, quién fue la persona que le bajó el pulgar. Y es que uno ve a Airo Moreno, y cuando nos dijeron viene Airo, todos nos emocionamos, todos contentos, porque sabíamos que sí, puede que es un jugador que haya tenido problemas de disciplina, pero es un jugador que rinde, hace goles, goleador, y al final nunca llegó al América un jugador de esas características. América se trajo al suplente del Bucaramanga, que era
Quintana y Bucaramanga se llevó un goleador como Dairo. Entonces son las cosas que no le entiende. Y lo otro que no entiende, que en América se adujo en algún momento que la edad, listo, los mejores jugadores del fútbol colombiano, goleadores, Luis Carlos Ruiz y Dairo Moreno son jugadores veteranos. El mejor jugador que tenemos es Adrián Ramos, que es veterano. El mejor jugador del Cali es Teófilo Gutiérrez, que es veterano. El mejor jugador de Río Negro Águilas es Marruco. Entonces, y en América no se es coherente, porque a Gustavo Torres sí se le recibió, con todos sus problemas de indisciplina, la terminó embarrando nuevamente con un caso más de indisciplina, que inclusive lo separaron del equipo, si ustedes no lo recuerdan, el semestre pasado. Pero a Dairo sí no se le abrió la puerta, a pesar de que en una entrevista con Petiso Arango, para los que no recuerdan, básicamente lo que hizo fue decir: yo quiero jugar acá, póngame las cláusulas que quiera. ¿Ya? Y Álvaro Muñoz Castro ayer hizo referencia de todos estos temas con el supercombo del deporte de RCN Radio, damos el crédito. Decía: Dairo Moreno no llegó a la América porque Tulio Gómez le bajó el pulgar, aclaró Muñoz en esa charla que yo le estoy diciendo. Además aseguró que este delantero también estuvo cerca de firmar en el Cali, que todo estaba arreglado con la azucarera. ¿Ustedes se imaginan nosotros tener que enfrentar en un clásico a Teófilo y a Dairo? ¿Ustedes se imaginan el haber tenido a Adrián Ramos con Dairo? Muchos dicen: no, pero Dairo, ¿cómo vas a decir que el man iba a hacer goles? ¿Por qué lo aseguras? Yo no sé si iba a hacer los mismos 10 goles que hizo en Bucaramanga, o que lleva en Bucaramanga, pero que hubiera hecho más goles que Quintana, sí estoy seguro, se los puedo asegurar. Y que le hubiera servido más al América por el estilo de juego que tiene, sí, también. Entonces, ya, muy, muy complicada así, cuando desde la parte de arriba no se toman las mejores decisiones, y lo digo con todo el respeto del mundo. Ahora Dairo Moreno clasificado con Atlético Bucaramanga para los cuadrangulares finales, América eliminado, el Cali también, bueno. Goleador, no ha jugado todos los partidos, sin embargo está ahí detrás de Luis Carlos Ruiz y demostrando, callando bocas, y ese debe ser en este momento el gran arrepentimiento que tiene Tulio Gómez por no haberlo dejado, y lo debió haber dejado. Recordemos también, y Álvaro Muñoz lo dijo ayer, le bajó el pulgar Osorio y Mauricio Romero, porque eso fue entre los tres. Mauricio Romero dijo en una entrevista que él no le veía hueco en esta nómina del América. ¿De verdad? ¿De verdad Dairo Moreno no tenía hueco acá con el poco de jugadores que tenemos que no han mostrado nada? Ay, yo no sé. Yo quiero leerlo a ustedes, muchachos. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Fue un error? ¿Creen que fue lo mejor para el equipo? Si estuviera en su poder, ¿ustedes traerían a Dairo, por ejemplo, para el próximo año? Ya suena para varios equipos, ya dicen que lo quiere Nacional, que lo quiere Millonarios, que lo quiere el mismo Cali. Obviamente es un jugador goleador y que todavía tiene unos 3 años a buen ritmo, fácilmente. Entonces, muchachos, los leo a todos. Si les ha gustado el video, regálenme un like, si no, un dislike. Compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión del Pueblo, Twitter @lamechita11 y @JairoLartes. No dejen de hacerlo, muchachos. Recuerden también lo de siempre: tienda Pasión Americana, llaman al 311-823-3376, les contesta Sandrita. Una tienda, van a tener todo lo de la América, lo que ustedes quieran, calidad, cumplimiento y servicio. No siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.